I looked up. Won't forget. So is it true? No one's taking you yet. Hello, buenos días. Estoy en Orlando. Hoy es domingo 9 de mayo y hoy toca ir al parque de Universal. Son como las 7 y algo de la mañana porque abre a las 8, así que quiero estar ahí antes de que abra. He pasado por Dunkin'. Fue el Charlie y Amelio, qué mierda. Por acá me pedí unas tostadas con palta, así que ese va a ser el desayuno de hoy. Y me acompañarán en el día o en los días. Aquí estamos en Universal. ¿Qué nos separará hoy? No sé, pero algo será. Este es el mundito donde todo el mundo se toma sus fotos y que claramente yo también me voy a tomar ahorita. Para nuestra sorpresa, el parque estaba súper vacío, no había muchísima gente y eso que era domingo. Así que lo primero que hicimos fue ir al juego de Harry Potter, ya que ese es el que mayormente más rápido se llena. Pero igual no estaba tan lleno que digamos, así que pudimos disfrutarlo como se debe porque en verdad es de los mejores. Bueno, el primer parque, o mejor dicho, el primer juego es Harry Potter. Así que vamos a ver qué tal. Estoy caminando hacia allá. La experiencia es en 3D, te hacen ponerte unos lentes y todo para que lo vivas como tiene que ser y realmente te hacen sentir que estás ahí, de verdad es increíble. Estuvimos adelantito y ala, es increíble cómo se ve tan real todo, o sea, sentías el fuego, sentías, te salpicaba el agua cuando alguien botaba agua. Es increíble, ¿verdad? Y ahorita estamos yendo a una montaña que nunca he ido. De hecho, la última vez que vine a Universal, a esa no me subí porque me daba demasiada flojera hacer la cola y porque ya estaba cansada, porque fui a dos parques ese día. Pero estamos yendo y se llama Rocket. Así que vamos a ver qué tal, si morimos o no morimos. Ahí es donde voy a estar en breves. Espectacular, se lo juro, espectacular. Vas así y de la nada llegas a un tope y de la nada es como que... Y te ponen música. Yo escogí Pump It de Black Eyed Peas. ¿Qué canción escogiste tú? Pump It. ¿Pump It? ¿También? Increíble, se lo juro, demasiado chévere. Me subiría de nuevo, pero qué flojera hacer la cola otra vez. Miren, esta parte parece misma feria que ven en películas. Y acabamos de subir a este juego. Muy chévere, de verdad. De hecho, cosas que ya no son como las de antes es que los personajes que pasan desfilando están súper lejos de ti, ya no te dejan acercarte a ellos para tocarlos o algo así. Por otro lado, también la mascarilla, que de hecho cansa bastante caminar bajo el sol con eso. Y también los shows de la noche, que ya claramente no hay y eran una de las cosas más bonitas de los parques de Orlando. Pero bueno, igual se disfrutó. Parques. Hoy toca ir a Islands of Adventure, donde están en verdad básicamente las mejores montañas, porque ayer están chéveres, pero estos son más chéveres, así que vamos a estar el día ahí y eso, vengan. Ayer no había nada de gente, ya era domingo y hoy lunes, miren cómo está. Y la cola de Universal no se ve, pero también está por allá y es enorme. ¡Por fin! Ya estamos adentro. Hay un montón de gente, en verdad, no calculan. Este parque también tiene un mundo de Harry Potter, así que fue lo primero que quisimos ir apenas llegamos, ya que siempre este juego, no sé por qué, pero es el que se llena más. Era primero ir al juego de Harry Potter, porque mayormente es el juego que más se llena, pero creo que es el plan de todos, porque de la nada todos nos estamos yendo en la misma dirección, así que creo que cola habrá. Miren la cola, es gigante.
por acá viene más gente todavía. El primer juego para el que hicimos cola es uno nuevo, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama, pero era uno de unas motocicletas y les juro que vale la pena la cola enorme. Primer juego. La cola parecía larga, pero en verdad estuvo un poco más corta de lo que pensaba. Fue como 20 minutos, creo. Así que nada, nos hacen dejar nuestras cosas en los lockers para no ir con nada y que no corra el riesgo de que se caiga o algo así. Así que ya estoy. El juego se llamaba Hadrick Magical Creators Motorbikes. Perdón por mi inglés, pero así se llamaba. Demasiado chévere, de verdad. Fuimos no sabiendo lo que estábamos entrando y terminamos poniendo el juego en nuestro top 3 de las mejores montañas rusas. Primera montaña de concha su madre, de verdad, increíble. No sé, pero eran como unas motocicletas, una vaina así. Y ala, iba rapidazo. No, es que no saben lo que fue, de verdad, fue increíble. Después nos fuimos al castillo de Harry Potter, donde está uno de mis juegos favoritos. Es una experiencia 4D increíble. Te hacen sentir que estás volando en una de las escobas, estás voladora, así que está sobre todo Hogwarts. En verdad es increíble, se lo juro. Vale 100% la pena. No encontramos mucha cola, mayormente siempre hay un montón de cola, pero esta vez fue súper tranquilo. Les recomiendo muchísimo que si van a los parques, lo primero a lo que vayan sea los juegos de Harry Potter, porque realmente son los que siempre tienen una cola de más de una hora. Ahorita vamos a probar suerte en la Velociraptor, que es una nueva montaña que ha abierto Island of Adventures. Así que vamos a ver qué tal, pero es la montaña de Jurassic Park, que dicen que es increíble. Llegamos. Realmente la experiencia que te hacen vivir en esta montaña es única desde el momento 1 en el que estás en la cola, donde te pueden hacer sentir que estás con dinosaurios de verdad. Nos hacen dejar todo, hasta los celulares, las cámaras, cualquier cosa que tengas en tu bolsillo, porque la montaña es tan fuerte que corre el riesgo de que se caiga o se pierda lo que sea. Y definitivamente fue la mejor montaña, así quedé. Hola, mi chiquis. La Velociraptor hasta ahora ha sido la mejor montaña rusa a la que me he subido en toda mi vida. Increíble, se lo juro, increíble. Iba demasiado rápido y la caída era así. Demasiado chévere, de verdad. Y ahora vamos a ir a Hulk, a King Kong y a los juegos de agua. Y ya acabamos. Son las 12 del día. Es súper temprano. Las colas están demasiado fresh. Así que todo bien. Tengo que admitir que no sé si es porque ya crecí o porque a los 16 era la primera vez que iba y lo sentí más fuerte, pero sentí los juegos mucho más tranquilos. O sea, de hecho antes yo pensaba que Spider-Man había sido el mejor juego al que me había subido en mi vida, y esta vez lo sentí hasta monse. Pero igual nadie quita la experiencia, nadie quita ese feeling que te hacen sentir en esos parques, de que estás con las criaturas mágicas, de que estás con los personajes de cada película, serie, lo que sea. De verdad, volvería mil y un veces a estos parques sin aburrirme, y me subiría a todas las montañas rusas de estos parques sin aburrirme también. Es increíble. ¡Hi! Hoy toca Hollywood Studios. Este es un parque al que hasta ahora nunca había ido, y así que me emociona un culo. Y aparte es de Disney, así que de todas maneras van a ver princesas y esas cosas que ustedes saben que yo estoy fascinada con. Y supone que abría a las 8, pero en verdad abre a las 9 y son las 8 de la mañana y estamos todos los carros acá esperando a que abran. También acá está esto que dice Disney Hollywood Studios. O sea, es curioso que un domingo haya estado más vacío que un día de semana. Pero así estamos. Es precioso, me encanta. Solamente faltan mis orejitas de Disney. Con eso ya puedo decir que estoy acá. Todavía me siento incompleta. Esta es la cola para el castillo del terror. Estamos en la fila de ¿cómo se llama? Hollywood Tower Terror, no sé qué mierda. Es la primera vez que me voy a subir este juego, así que dicen que es chévere. Hola.
salir de la torre, Hollywood. Demasiado chévere. Esos juegos que son como que suben y bajan simplemente son los que más como que cositas me dan, porque se siente como vainas en el estómago, una cosa así. Pero demasiado chévere, para que la experiencia fue increíble. Y ahorita nos vamos a subir al juego de Aerosmith. La cola está enorme, está súper larga, pero bueno, para eso venimos, para hacer las colas grandes. Estoy sudando sin hacer nada, estoy simplemente parada acá en la cola. El juego que más cola tenía era el juego de Mickey y Minnie Mouse, así que obviamente teníamos demasiada curiosidad de qué se trataba, pero claramente no era nada fuerte, era súper familiar y para niños, pero igual nos subimos y fue una experiencia chévere. Bueno, el juego de Mickey básicamente era como una experiencia, no era nada como de montañas y esas cosas, pero igual súper lindo. So, a seguir conociendo, vamos a ver si es que hay alguna otra montaña como un poco más fuerte por ahí para poder subirme y eso. ¡Miren! ¡Amo los soldaditos de Toy Story! Con este juego me di cuenta que Hollywood Studios la verdad es que no tiene montañas tan peligrosas que digamos, o tan como de acción, sino que es más como un mundo para divertirte y estar en familia, pero igual pasar una experiencia súper linda porque eres fan. Hemos llegado al mundo de Star Wars. Tengo que confesar que nunca he visto Star Wars. Miren estas botellitas de Coca-Cola que solamente te las dan en este mundo de Star Wars. Amo la Coca-Cola, de verdad. Estamos en la... En realidad no sé qué es, ni siquiera sé de qué se trata el juego. Solamente aquí estamos en la cola. Así que vamos a ver de qué se trata. Estamos en una nave, se supone. Es una simulación de nave espacial. Valió demasiado la pena la cola de casi una hora porque te hacían sentir que estabas en una nave espacial recorriendo todo el universo. De verdad que increíble. Weapons are online. Left pilot, hit the boosters. Now let's go get that coaxial. Right pilot, make the jump to light speed. Adivinen quién perdió el clip en donde mostraba cómo me vacunaban. Yo. Fue al toque, de verdad. Amo. Duele. O sea, ahorita me está doliendo el brazo horrible. Bueno, para esto acá, literalmente no les miento que entramos a cualquier lugar. Mejor dicho, entramos a una farmacia y lo primero que hace la persona encargada de la farmacia, apenas pisas la farmacia, es decirte, oye, vacuna, así, así, no hay más. Y bueno, vinimos, no tenían la Johnson, que es la que yo quería ponerme, así que fuimos a Walmart. Y acabamos de estar acá, 3 p.m. martes, y llegué, puse mis datos y me la pusieron y se acabó la gracia. Y ya estoy. Eso fue toda la historia. No hay más, ¿no? No pagué ni mierda, fue gratis. Y soy extranjera, ni siquiera soy peruana. Ni siquiera soy estadounidense. Es la vacuna. Los efectos de la vacuna. Bueno, update, en la noche me dio fiebre y al día siguiente también. De hecho, ahorita van a ver lo que pasó el día siguiente. Después del safari nos tuvimos que regresar al hotel para que yo pueda tomar una pastilla y dormir unas cuantas horas porque la fiebre estaba pero descomunal. De ahí volvimos otra vez al parque y terminamos de conocer, pero la pasé un poco mal.
Día 5, pero día 4 de parques. Hoy toca ir a Animal Kingdom, que tampoco nunca he conocido. De hecho, hay como montañas y también para ver animales y estas cosas. Así que vamos a ver qué tal. Café mañanero y... a por el día. Estoy emocionada porque nunca en mi vida he visto un elefante. Una de las montañas más conocidas acá es Avatar, así que vamos a ir ahí. Es nueva, dicen que es muy muy chévere, así que vamos a ver qué tal. Porque de hecho ayer en Hollywood Studios fue bien chévere, pero no había montañas tan como peligrosas o no sé, tanta acción, era más como para ver, era como otro mundo. Estamos a punto de entrar al juego de Avatar. Muy chévere la cola, bastante dinámica por así decirlo. Así que nada, vamos a ver qué tal. Ya les contaré el después de. Push them all the way into the bin. Then get onto the chair as you would a bike. Straddle the seat, step forward and sit down. No saben lo que fue este juego, se lo juro que he estado en el esto llorando de emoción, así. Era como una experiencia 3D, 4D, 5D, 6D creo. Pero te hacían sentir que estabas volando en uno de estos animales de Avatar. Y que subías y bajabas y volabas y todos los paisajes que veías, el sol, el mar, los árboles, las criaturas, así. Sentías que las tenías ahí. Fue increíble, de verdad. Yo estaba ahí y se me salían las lágrimas de emoción. Decía, no puedo creer que esté viendo esto. Ha sido muy chévere. Está en el top 5 o 3. Top 3, sí, increíble, de verdad. Ahora estamos yendo al safari. Ahora sí, a ver a los animales. Supongo que te hacen como un recorrido por esto. Así que vamos a ver. Se llama África, ¿verdad? Porque de hecho los animales estaban un poco lejos de nosotros por seguridad, ya que no los encierran, no están en jaulas para nada, están libres en el lugar que es enorme. Pero pudimos ver diferentes animales como jirafas, elefantes, a los leones, a las leonas, tigres y así diferentes. En ese momento de verdad me sentía demasiado mal, estaba emocionada, pero no les miento que se me cerraban los ojos por la fiebre que tenía. Así que no lo disfruté al 100%, solamente un 90%. Hoy ha habido tormenta bastante fuerte. Miren, empapada quedé literalmente. Ahorita estamos haciendo cola para subirnos a la montaña de Everest, que ya me habían hablado bastante de esta montaña y es la primera vez que me voy a subir. Se ve súper chévere y aparte la experiencia va a ser con lluvia. Vamos a salir como empapados de la montaña, más empapados de lo que ya estamos. Lately I've been wondering just what is love, what is love. I don't know. No one ever showed me I've been on my own for too long. But if you hold me now, let me into your heart. Maybe I can start to love again and tend to my scars. Can you show me? Este es donde. Son las 6:30 de la tarde. Y ahorita los juegos ya están así como que ya no hay casi nada de colas. Así que es una buena hora por si no quieres hacer colas. E igual el día todavía sigue con sol y todo, porque anochece como a las 8:30, 9 de la noche. Así que es súper cool. Yeah.
desde las calles de Miami con café. Plan de hoy, conocer un poco de los Miamis. O sea, de hecho yo ya conozco, pero siempre es bueno recordar. All of my friends say, girl, you better take care. Good morning, o bueno, good tardes, desde las playas de Miami Beach. Hoy estoy en un lugar al que nunca había venido antes. Se llama Key Biscayne. Key Biscayne, no sé cómo se pronunciará la verdad. Súper, súper lindo. La playa es pública, cualquiera puede venir y es un paraíso. O sea, increíble que sea público. Excelente. Buscando lugares para ir a Miami, llegamos a un lugar que se llama West Palm Beach. Se me hace difícil pronunciarlo, pero así es. Que supuestamente es como que de los más, se podría decir que caros, adinerados, una cosa así. Y en verdad, desde que llegas te das cuenta de que ya es un poco pichón por cómo son todos los edificios y todo. Pero recién hemos llegado, así que vamos a ver qué hay por aquí. Pero hasta dónde hemos visto. Ok, no sabemos a dónde mierda ir. Como les dije, Palm Beach es una, o mejor dicho, como de las ciudades más millonarias de todo Miami. Así que acá viven como personas millonarias, muy adineradas. Así que vamos a ir a ver sus mansiones. Manicito. Estamos ahorita en la casa de Jeffrey. ¿Jeffrey qué? Epstein, Luciana. Jeffrey Epstein. No sé si habrán visto su documental. Si no han visto el documental, véanlo, en verdad es muy bueno. Y esta es su casa. De hecho, tiene incluso la huevada para no pasar. Y no sé, o sea, se siente como una vibra extraña. No sé. Full negatividad acá. Aquí y por ahí hay como un lago, una cosa así. Aquí al costado no se ve tan bien, pero vamos a como dar la vueltita. Esta es la casa de Donald Trump. Ok, no se ve ni mierda. Perdón, les fallé. Acá estamos cruzando el puente. Tienes el mar aquí, al costadito. Ahí nomás está el mar. Y por ahí ya está el downtown de Miami. Bueno, de Palm Beach. Puta madre, no puedo pronunciar ese nombre de mierda. No puedo. He dicho cosas más difíciles. Palm Beach. Palm Beach. Palm Beach. Hemos venido a otra zona más que estaba como a media hora de donde estábamos, 25 minutos aprox, que también es una de las zonas más millonarias de por aquí. Lo que me parece súper curioso es que no tenga seguridad. Perdón, ¿no? Estamos acá viendo las jatos. Probablemente si alguien está con la cortina abierta lo veamos calato. Y no pasa nada. Ahí está la casa. Y aquí está la pista de aterrizaje. En cualquier momento, ¡pa!, llega un jet privado y se va a su casita. Acá, pum, llega el avión y a su casa. Así de la nada, Lima, Miami, llegó a su casita. No hay más, no tiene que ir a un aeropuerto. Pero repito, lo que más me impresiona es que podamos estar acá como estúpidos, tomándonos fotos así, chilangas, y que no nos digan nada. No sé, me parece raro. Hoy hemos venido a ver el amanecer. El sol sale en la mañanita y en la tarde se oculta por allá. Así que queríamos ver cómo salía el sol a estas horas. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you, babe. Oh, to keep you, babe. Now I hurt so bad. All I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name. Saben lo mucho que me hace feliz la puesta del sol en el mar. Y ahorita solamente he estado demasiado feliz, de verdad. Miraba y decía, gracias.
por este momento. I'm so happy right now. Hola, mis chokis. Penúltimo día en Miami. Estamos ahorita buscando hacernos la prueba de COVID para poder viajar, porque te piden prueba de COVID para viajar. De hecho, ya nos acabamos de hacer una, pero nos dijeron que los resultados salían de 24 a 48 horas, y viajamos mañana a las 6 de la tarde. Así que estamos buscando hacernos otra más que salga un poco más rápido para asegurarnos y no estar así mañana como que en la concha. Simplemente entras en tu carro y tranquilamente te hacen la prueba COVID. Ya. Eso fue todo. Positivo. Haciendo maletas. No calculan la cantidad de cosas que hay. Olaf, Spider-Man, por ahí ya las muñecas que sacamos. Acá están las muñecas adentro. Por acá está mi maleta de mano. La mochila con la que voy a viajar. Por ahí mi canguro. Un desastre, de verdad. Un desastre. Bueno, amigos, último día aquí en Miami Beach. Acá en Miami, cuando estás al aire libre, no se usa mascarilla. Cuando entras a los establecimientos, ahí recién te tienes que poner la mascarilla. Pero cuando estás afuera caminando, como no hay casi nada de gente, puedes andar sin. De hecho, me voy en unas horas, así que estoy aprovechando en comprar algunas cosas que quería, que me faltaban. Algunos regalos también para, no sé, mi mamá, mis amigos, etc, etc. Y ya, me voy al aeropuerto. Bueno, amigos, ya estamos por fin en el aeropuerto de Miami, de Miami Beach. No saben lo que ha sido, tenemos demasiadas cosas. Ahorita tengo una maleta que está en bodega, pero aparte yo tengo una maletita, tengo un bolso, tengo mi mochila, tengo mi canguro y tengo a Olaf. Así que ha sido una tragedia entrar hasta acá, hasta la sala donde estamos ahorita esperando que nuestro vuelo salga. Igual son las 4 de la tarde y nuestro vuelo todavía sale a las 6, así que falta un montón. Bueno, no un montón, se pasa el toque. Pero nada, aquí ya estamos. Acabo de tomar una copa de vino y ahorita me voy a tomar una Coca-Cola. Qué bestia, he tomado Coca-Cola, no les miento, todos los días. No lo hagan, no es tan buena que digamos, pero qué chucha. Y nada, ya listos para partir a Lima, Perú. Hay un culo de cosas que hacer por allá. No me quiero ir, pero ya me voy. Como empiezo el video, lo termino literalmente con una cara de mierda. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de este video. Un poco largo, yo lo sé, pero les he mostrado literalmente los casi 10 días en los que he estado ahí. Por haberles contagiado un poco esta alegría que sentí, no sé, buena vibra, lo que sea. No había grabado la despedida, así que me despido acá. Tengan una linda noche, que tengan una excelente semana. Gracias por quedarse los 30 minutos, gracias por estar acá, gracias por ser parte de mi vida y eso. Los amo. Se despide su mujer amiga Lu de la Isla. Adiós, cuídense.